shit make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boat. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons for delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigos, esto es Holanda contra Francia. Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Hola a todos, ¿cómo estás, Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. Holanda contra Francia. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Fernando, pero ¿te animás a arriesgar una figura? ¿Quién va a ser el jugador clave de hoy? Para mí va a ser Griezmann, Mariano. Está en un gran nivel. Vuelve loca toda la defensa con sus diagonales. Se mete de afuera hacia adentro con una rapidez impresionante. Es un jugador fantástico. Y sí, Fernando. Es evidente que toda la mirada van a estar puestas sobre él. Lindo pelotazo largo por afuera. Lindo espacio encontró por ese lateral. Ahí está, gol de Mbappé. Rabiot recibe el pase en el área. Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¿A dónde enviará el balón? Viene con la pelota. Tremendo impacto con la cabeza. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Me gusta cómo están jugando. Me gusta mucho. Están metidos en el partido. Y las llegadas son cada vez más frecuentes. ¿A dónde va? En el lugar justo y en el momento indicado. Una salvada espectacular del defensor. Saca larga hacia afuera. Francia está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien. Al jugar a lo ancho, quizás genere huecos entre los centrales y los laterales. De un Kop Meiners. Abre el juego con el pelotazo. Remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es casi gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Se abre el marcador 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Tira un pase largo al vacío. Martín de Rouen.
Memphis. Busca a los delanteros con un pelotazo. Dembélé. Adrián Rabiot. Consiguió el gol en el momento justo. Y ahora se pone 1-0. A lo largo, por arriba. Se eleva el remate. Pegó en el palo. De un Kopmeiner. De un Kopmeiner. 30 minutos del primer tiempo. La juega profunda. Memphis Depay no puede hacerla llegar a sus delanteros. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Ahí está el gol de Mbappé, ¿eh? Es cierto, fue un disparo violentísimo, pero no trajo complicaciones para el arquero. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. Aleja el peligro por ahora. Lucas Hernández. Pasan a la alternativa. Pase largo al hueco. Deli Blind. David Klassen. De un Kopmeiner. Abre el juego por la izquierda. Va directo al arco. Impacto. Se la saca de encima. Oliver Giroud. La tira larga hacia el banderín del córner. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Martín de Ron. David Klassen. Memphis Depay. El juego con ese pase. Qué bien se escapó. La mandan hacia el centro. No, le dio muy fuerte ese balón. Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y a los defensores. Todo el equipo ha estado muy bien. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45? Allí vamos con la segunda mitad del partido. Holanda tiene una mínima ventaja. Por ahora estamos 1-0. Hacia la esquina, intenta un pase al vacío, cortó justito el pase, por centímetros no le llegó esa pelota, hubiera quedado solito para definir. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa pudo anticipar la jugada con mucha facilidad. Dembélé. Rafael Barán. Antoine Griezmann. Giroud. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Buena chance para la contra. Muy bien jugada esa pelota. Memphis Depay quedó por delante del último defensor. Offside. Fue tan fino que tengo que verla otra vez. Yo creo que estuvo bien cobrado, Mariano. Paso largo del arquero. Dembélé.
Abren bien el balón. Pica el balón. Cortó el balón. Tiene un container. Cómo lo enciman permanentemente. No lo dejan ni pensar. A algunos jugadores hay que marcarlos así. No queda otra. El tema es no pasarse de rosca, porque te expones a cometer faltas innecesarias. Costando muchísimo generar peligro en este segundo tiempo. El 1-0 es un resultado engañoso. Aprieten, muchachos, y traten de liquidarlo. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. ¿A dónde le va a mandar? Esto es saque de banda. Lucha para no perderla. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino. Bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Adrián Rabiot. Lucas Hernández. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Rafael Varane. La juega larga, cerquita del córner. Hacia adelante, la defensa debe replegarse. Busca un compañero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Buen corte. Recupera la posesión en su campo. Abren el juego con ese pase. Mbappé la juega hacia atrás. Rabiot tira el... Ahí está el cabezazo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Tienen que mandar a todos a atacar. No tienen que seguir defendiendo, tienen que meter la pelota en el área como sea. Es un pase, mira de ahí. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo su ventaja en el marcador. Un tiro estupendo de afuera del área dejó sin chances al arquero. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir disparadas, y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Está 2-0. Lucas Hernández. Memphis Depay. Pasan a la alternativa. Intenta un pase al vacío. Estaban totalmente entregados. De milagro se salvaron. Rafael Varane se gana los merecidos aplausos de los hinchas. Estaban para el cachetazo en esta contra. Fue una entrada salvadora la de este jugador. Tremendo cabezazo, terrible. Gol. 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 Apareció justo para definir. Es espectacular. Solo hay un gol de diferencia.
con semejante centro es imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Solo hay un gol de diferencia. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la calma, se les va a presentar otra oportunidad. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Tienen que seguir atacando con intensidad porque el resultado puede cambiar si siguen atacando. Holanda tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Amigos, esta historia se ha terminado. Holanda tuvo que sufrir muchísimo para conseguir este triunfo. Por ahí un empate habría sido lo más justo, por cómo se dio el partido. Pero a fin de cuentas, lo que importa es que ellos hicieron un gol más y se van con la victoria. El técnico apostó por estos jugadores y le respondieron de la mejor manera. Un triunfo merecido. Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigos, esto es Italia contra Inglaterra. ¿Cómo están, amigos? Soy Mariano Clos, acompañado por quien más sabe de fútbol, el doctor Fernando Niembro. ¿Cómo te va, Mariano? La verdad, una alegría de estar aquí ante un acontecimiento de este tamaño. Italia contra Inglaterra. Niembro, para usted, ¿quién es el jugador clave de hoy? El distinto. Todo el mundo está hablando de Harry Kane, así que voy a darle mi voto de confianza. Es un delantero potente que define con mucha naturalidad. Puede jugar de 9 y de 11 con la misma facilidad. Estoy de acuerdo con vos, Fer. Es cierto. Jack Grealish la juega hacia arriba. Federico Chiesa.
Raheem Sterling. Raheem Sterling. ¿A dónde lo va a mandar? Abren bien el balón. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Federico Chiesa. Arre con fuerza y le quita el balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Francesco Servi. Jordan Henderson. ¿A dónde va? Jorginho recupera la pelota. Nicolò Barella. Corta el avance su campo y recupera bien la pelota. Jack Grealish abre el juego con el pelotazo. Giovanni Di Lorenzo despeja ese balón. Pica el balón. El silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. No existe la mínima posibilidad que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Todo listo. Complemento en marcha. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. Levanta la cabeza y mira. Pelotazo largo, es el banderín del córner. Recibe el pase en el área. Tira al centro. Ahí está, la tiene Rashid. Qué remate tan débil, Niembro. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Cabecea. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. El gol llegó muy rápido, enseguida nomás en esta parte complementaria. Esperemos que haya más emociones. Creo que sí, que le dieron el gol a él, más allá del desvío. Pega primero y se pone 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. A lo largo, por arriba. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Raheem Sterling. Se la saca de encima. Tira un pase largo al vacío. Aleja el peligro por ahora. Vuelven a tener la posesión. Inmóviles. Buena chance para la contra. Abren el juego con ese pase. Atención, puede convertir. ¿A dónde enviará el balón? Atención, puede terminar en gol. Inmóviles. La juega larga, cerquita del córner. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Qué buen quite de pelota. A esta altura del partido, si quieren llegar al ataque, van a tener que subirlos a todos. Si es posible, también tiene que subir el arquero Mariano. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Bueno, era algo predecible.
es uno de los ejes del equipo. Ahora, lo que no entiendo es por qué los compañeros no lo ayudan un poco más. ¿A dónde lo va a mandar? El juez de línea no levantó la bandera. Ahí está, viene. Ahí está, el gol de Grilich. Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Leonardo Bonucci la tira lejos de su campo. Lorenzo Insigne la tira larga hacia el banderín del córner. Raheem Sterling. Harry Maguire. Señores, silbatazo del árbitro, final del partido. Defendieron todas bien salvo una y les costó muy caro. Pero el problema han sido, me parece, los delanteros, que no fueron capaces de marcar en ninguna de las situaciones que generaron. Todo el equipo hizo un gran esfuerzo. En general jugaron bien, pero el fútbol se gana con goles y no los hicieron. ¿Qué tal? Los recibimos desde el Saitama Stadium 2002. Amigos, esto es Japón contra Uruguay. Y bien, amigos, aquí estamos
En los comentarios hoy, el señor Fernando Niembro. Y en los relatos, ¿quién les habla? Mariano Clos. Hola, Mariano. Qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos. Un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Japón contra Uruguay. Pelotazo hacia adelante. Buen robo de pelota y arranca la contra. Guatarondo. Sakai. Envío para... Se la saca de encima. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Desde esa posición pueden llegar arriba. ¡Le pega al arco! O'Reilly. Siga. Busca ese pelotazo largo. Pase largo al hueco. José María Jiménez estaba atento para cortar. Rizudán. Guatarondó. Uruguay. Todavía no hicieron transpirar al arquero rival. Hay que darle al arco. Anímense. Pelotazo largo del arquero. Siga. A lo largo por arriba. Shibasaki. Yuto Nagatomo. Sería lindo un golcito antes del descanso, ¿no? Abre el juego y lateraliza el ataque. Busca un compañero. Shibasaki no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Rodrigo Betancourt. A lo largo por arriba. Qué buen quite de pelota. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. No existe la mínima posibilidad que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Señores, vuelve a rodar el balón. Uruguay tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haberse ido al descanso perdiendo por 1 o 2 goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Sakai. Shibasaki. Guatarondo. ¿Quién va? Rechaza el balón para salir del ahogo. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. Pase largo buscando a los de arriba. Luis Suárez. Tira un pase largo al vacío. Nos dejó mudos ese disparo, don Niembro. Ese fue un excelente pase en profundidad. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Presiona y recupera el balón. Shibasaki. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Es un partido demasiado trabado. Mucho. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! O'Reilly.
Federico Valverde. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Cortó el balón. Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa que se cierra muy bien. No está mal lo que hace, pero tienen que ser más profundos. Aprovecha la... Intentan otra vez. Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. La juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran maniobra, la tiene pegada. Le da de lleno. Los jugadores tienen coraje para seguir buscando ganar este partido, Mariano. No se conforman con el empate. No tenemos que quitarle ese mérito que tienen por intentarlo. Suena el silbato y se termina el partido. La figura del partido, no caben dudas, ¿eh? Las dos defensas cerraron prácticamente las áreas. ¿Qué sensaciones le quedan de este encuentro, mi querido Niembro? Uruguay se va con la sensación de haber perdido el encuentro. Y es verdad. Cuando ves a tu rival que siente que ganó por ser un equipo chico, entiendo cómo se siente. Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Esto es Suecia contra Bélgica. Señores, aquí les habla Mariano Klaus, junto a mi compañero Fernando Niembro. Hola Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Suecia contra Bélgica. Vertonghen. De Bruyne. ¿A dónde lo va a mandar? Y levanta la pelota. Ahí está el gol de De Bruyne. Pica el balón. Cortó justito el pase. Buena salida. Larsson. Estamos promediando la primera etapa. 5 goles por ahora. Augustinsson.
juega bien hacia adelante. De Bruyne. Entramos en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Witzel. Alderweireld. Ese pase, Carrasco se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Qué buena pelota le pusieron. Pase, la cabezazo terrible. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Se viene abajo el estadio, señores. Lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. El marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Viene con la pelota dominada y la pica. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi como nosotros dos. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Se inicia el segundo tiempo. Bélgica puede optar por dos caminos. Salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Brillante resolución, magnífica. Gran pase, marca el pase. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Rechaza, gran oportunidad. Juega la pelota y la pica. Qué buen quite de pelota. Larsson la tira lejos de su campo. Hazard. Qué polenta tiene este jugador, no se la pueden sacar. Tira un pase largo al vacío. Se la saca de encima. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Viene con la pelota dominada y la pica. La juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego.
creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue buscando variantes. Tielemans se la saca de encima. Alvin Ekdal la tira lejos de su campo. Tienen que mandar a todos a atacar. No tienen que seguir defendiendo. Tienen que meter la pelota en el área como sea. Pasó muy bien. Es un pase que rompe la... ¡Saca el remate! Tienen que seguir atacando con intensidad porque el resultado puede cambiar si siguen atacando. ¡Qué buena pelota! ¡Ahí está el gol de Isaac! ¡Casi les cuesta el gol! Amigos, esta historia se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo espectacular. Es verdad, solo marcaron un gol, pero supieron cómo resistir los ataques constantes del rival. Es momento de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. El querido Fernando Niembro y quien les habla, Mariano Clos, les desean muy buenas noches. Gracias.